17, 35. Recién arribado en Santo Mero. Han notado dos anomalías en el hotel. Anomalía 1. Perro ladra. Dueña echa limón. Perro calla. Anomalía 2. Tengo reservación. Impresora en check-in no funciona. Recepcionista echa limón. Impresora funciona. No entendé nada. Todo como Rasherin dijo. Árbol limón, bebida limón, escudo limón, fábrica limón. Todo limón y gente feliz. Pero algo extraño pasa. La obsesión de limón se va más allá de comer. Echa limón a la piscina municipal. Dice, para nadar mejor. ¿Eso es posible? Voy a comprobar. Experimento 8. ¿Por qué? ¿Qué sucede si echa limón a limón? ¿Por qué? Pero muchacho, ¿qué hace? Un experimento. ¿Es que no sabes que al limón no se le puede echar limón? ¿Es que no te lo han dicho tu padre? Hasta ahora, hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué haces? Investigando. ¿Pero qué investigas? La propiedad del limón es el limón. Limón es para comer, simplemente. Yo no soy químico, pero lleva muchas cosas, muchas. Madre mía, Antón, de lo que me he enterado. Pues eso es lo lamentable, que no lo sepa el resto del mundo. Tanta exportación, y resulta que fuera de aquí solo se comen el limón. Aquí hay que hacer algo, vamos, digo yo. ¡Atención! Tenemos que hacer una campaña publicitaria para decirle al mundo que el limón lo mejora todo y que no solamente sirve para comérselo. Yo puedo traer limones. Yo también. ¡Yo! Pues mi nieto tiene una cámara que hace unas fotos muy apañadas. Podemos poner la campaña en la Fruit Attraction. ¡Buena idea! Yo también puedo traer limones. ¡Venga, vamos, todo el mundo, a colaborar! ¡Vamos!